Es sábado 12 de noviembre. Comenzamos. Más de 60 buceadores han respondido a la llamada de la Escuela de Pesca de Arrecife para limpiar por primera vez el fondo marino del puerto de Naos. Los buzos han retirado kilos y kilos de basura. Enfundados en sus trajes de neopreno, ponen a punto las botellas de oxígeno, se suben a las embarcaciones de la Escuela de Pesca y al agua. 47 buceadores recreativos más 20 buceadores profesionales. Su misión: sacar un poco los residuos que nos encontremos. Vale, yo estoy al lado del bote de caña a ver si me dan los sacos. Los buceadores: mucha basura, poca visibilidad. No están solos, cuentan con la ayuda de barcos de apoyo, ayudándoles a subir a bordo del barco toda la basura que ellos van recogiendo. Porque bajo el agua se encuentran, sobre todo los plásticos, pero bueno, cualquier cosa, baterías, pilas. El mar, lo alertan distintas organizaciones, es el mayor vertedero del planeta. Cualquier cosa te encuentras ahí abajo, cualquier cosa. La gente tiene que concienciarse de que en el mar está la vida. Vida marina que queda atrapada en artilugios de pesca. Una maraña de cabos con ancla, entonces vamos a empezar a cortar el cabo con una sierra.
Hasta esta chalana trasladan a las especies marinas que rescatan de las redes y de la contaminación. Sacan algún animal vivo a la nave de cultivo y allí los tratan, los cuidan. Limpieza en el fondo marino del puerto de Naos de Arrecife que los profesores de la Escuela de Pesca y los buzos quieren volver a repetir. Eso que, Nenyeque es como hartarse pero a mediodía. Podéis ganar la liga.